aquella buena música que a todos nos gustó, que incluye una época, va de los años, como siempre decimos, los años 70, finales de los 70, hasta principios de los 90, abarcando todos los 80. Esta novena edición, arrancamos en el año 2013, ya estamos por la novena, 2021, trae algunas variantes, o sea, lo que siempre decimos, la vedette del programa es la música, no vamos a extendernos en cosas extrañas ni en demasiadas palabras, entonces simplemente 9 videos musicales contándote la historia del video, como siempre lo hicimos, la historia del artista, algún dato curioso, alguna anécdota, algo que la gente sepa. Aparte de mostrarte un video, te mostramos el detrás del artista, de la historia y todo lo que eso conlleva. Bueno, vos naciste con esta música, Alejandro. Sí, exacto. Bueno, de alguna manera, época, mientras lo escuchaba Sergio, que organizó un poquito el programa para esta primera, esta nueva etapa, así como siempre. Y en este caso en particular, decir que bueno, lo que se trata también en el programa es que de incluir, a ver, va para nosotros, que somos los ochentosos, pero también de incluir a los jóvenes, por allí, o de enganchar. Por eso en esa pequeña data tiramos por allí incluso hasta correlación con algunos grupos nuevos, incluso algunos grupos que toman la música del 80 y que por allí los jóvenes no saben que ese tema ya había sido éxito en el 80 de alguna manera, y de esa manera se provoca la charla en la familia de padre a hijo de alguna manera, y que un poco también es eso, ¿no? Es decir, que lo ven en familia el programa. Bueno, ¿y cómo participa la gente también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha gente que, bueno, nos tiene ya como fieles, nos ve todos los domingos. Incluso hay gente que ve hasta las repeticiones muchas veces. Como el programa se centra específicamente en videos musicales, es bueno verlo varias veces, porque, bueno, la música va variando también. Así que, bueno, de alguna manera hay gente que no solamente de acá de la ciudad de Crespo, sino de toda la provincia, el alcance de la provincia. Y creo que Época tiene esa esencia de ser, a ver, universal. La música del 80 le gusta a la persona que está en el norte de la provincia, como le gusta a la gente que está en el sur de la provincia. Así como nos ven realmente de muchos lugares, ¿no? ¿Hay algo de rock nacional, por ejemplo? Sí, en este primer programa vamos a tener rock nacional. Yo siempre lo aclaro, la música nacional no tiene muchos videos de aquella época. ¿Por qué? Porque en Argentina no había dónde pasarlos, no había una MTV, no había programas musicales, Badía, el único que los pasaba. Entonces solamente los grupos que han tenido una trascendencia internacional o que hayan tenido un presupuesto de producción alto... Grupos consagrados estamos hablando. Grupo consagrado, estamos hablando que tienen videos Soda Stereo, que tienen Miguel Mateos, Los Enanitos Verdes y un par de grupos más para de contar. Luego son presentaciones en vivo, tratamos siempre de pasar algo. Pero bueno, el programa se basa más en la música internacional porque hay mucho más variedad. Les recordamos, domingo a las 22, con repeticiones durante toda la semana, pero se estrena el domingo a las 22 y va a haber un par de sorpresitas, o sea, nuevos bloques para variar un poquito con relación a lo que siempre fue Época.